Maduro tiene el Palacio de Miraflores más custodiado que la Casa Blanca. Anonymous hackeó el portal web de Conviasa y el Metro. Denunciamos nuevamente que hemos sido blanco de ataques por el colectivo Hacked Extra Anonymous contra el portal web de nuestra línea aérea bandera, la Conviasa, que hemos logrado neutralizar con nuestros equipos técnicos. Del mismo modo, contra el sistema de cobro pasaje en el Cametro de Caracas, Valencia, Los Teques, Maracaibo, IFE y Metrobús, lo que generó un colapso en el servicio. Sin embargo, hemos actuado para resguardar toda la información en garantía de nuestros usuarios y restablecer la recarga de tarjetas. Frente a la declaración de una ciberguerra contra Venezuela, de los lacayos del imperialismo, nos levantamos y enfrentamos cualquier ataque contra nuestra patria. No podrán. También han diseñado la botnet más grande del mundo vista hasta ahora. Anonymous y Cyber Hunters lanzarán botnet más grande del mundo para atacar al gobierno de Venezuela. A través de su cuenta de X se dio a conocer que este 10 de agosto la botnet más grande del mundo estará disponible para su uso controlado específicamente en Venezuela. La botnet, con una capacidad de ataque de hasta 5 terabytes, será gestionada por el equipo Cyber Hunters y Anonymous, y su objetivo principal será el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro, al que denominan como la dictadura de más burro, para tener acceso a toda la información del régimen. El anuncio subraya el poder de Cyber Hunters, que de acuerdo con el anuncio es implacable. Los miembros de la comunidad de hackers tendrán acceso a esta botnet, que podría ser la más grande jamás creada para ejecutar ataques mediante proxies. Este desarrollo marca un nuevo hito en la capacidad de Anonymous para llevar a cabo operaciones cibernéticas a gran escala. ¿Pero qué es una botnet? Se trata de una red de computadoras infectadas con malware y controladas remotamente por un atacante. Estas redes se utilizan para realizar ataques coordinados y más potentes, como el envío masivo de correos electrónicos de phishing o la ejecución de ataques de denegación de servicio. A principios del mes de agosto, mediante la red social X, se reveló que estaban en proceso la caída de más de 325 sitios web en Venezuela, incluido el sitio web de la Asamblea Nacional. En aquel entonces afirmaron: "Seguiremos en lucha para liberar a Venezuela. La resistencia en la red no se detiene". De igual forma, el 31 de julio, estos grupos declararon una ofensiva cibernética contra el gobierno de Nicolás Maduro. Publicaron una imagen en internet que indicaba el ataque a 25 sitios web gubernamentales venezolanos con la advertencia de "Vamos por más", lo cual se ha cumplido hasta el momento. Estos eventos destacan la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales en Venezuela y el impacto potencial de las operaciones cibernéticas en el contexto político del país latinoamericano. TV, te siento, el mundo presidente.